Conforme, pero sumamos, seguimos invicto, seguimos siempre pensando en mejorar. Hay cosas para mejorar y bueno, la vamos a analizar bien con tranquilidad y después trabajar en la semana. Hay algo de, hay mucho mérito, digo, de Piamonte, que por momentos, bueno, lo tenía observado Americano y me parece que cerró bien los caminos. Sí, sí, yo no desvaloro los trabajos de los rivales, ellos hacen sus planteos. Yo como técnico de los rivales no me conformo con solamente neutralizar al rival, sino tengo que proponer juego, tengo que atacar, tengo que tener opciones de gol. Y bueno, nuestro arquero prácticamente no tuvo, salvo una jugada, una media distancia, pero no tuvo acción. Bueno, en eso sí yo no me quedaría conforme, pero bueno, son planteos de los técnicos rivales que yo no me tengo que meter. En lo nuestro... En el haber ponemos aquello de lo sólido que está el equipo atrás, ¿no? Sí, sí, nosotros tenemos dos goles en contra, que fueron dos goles de penales, y después no nos pudieron convertir más, pero tenemos que seguir insistiendo en que Americano, bueno, lo están conociendo todos cada vez un poquito más, y tenemos que ese ya no es un problema de ellos, sino es un problema nuestro, que tenemos que buscar más variante en ofensiva para tratar de definir. Así que no me voy conforme con el resultado, sí me voy conforme con el seguir sumando, con el seguir invicto, con se recupera, se lesionan jugadores, pero el que entra de afuera también está a la altura de las circunstancias. Y bueno, esto es largo, lo bueno es seguir sumando, como te dije, y ahora pensar en la andeta. Nos vemos en la semana. Dale, Antonio, abrazo. Muy bien, ahí estaba Sergio Periceanu, lo demoramos un segundo. ¿Segunda? Por reclamo también, la primera amarilla me parece un tanto injusta, una jugada que creo que la hizo dos o tres veces cuando no llegaba. Un rechazo que no lo alcancé a tocar y me saca amarilla. Y la segunda jugada fue una discusión, no con el árbitro, fue con mi compañero, con el Chino Gómez. Le digo, vos que sos el capitán, háblale vos. Por eso el Chino, después que te sacan la amarilla, le decía que se lo dedique a él. Claro, pero porque yo nunca me referí al árbitro, siempre con el Chino. La discusión fue con el Chino porque él me está diciendo que me calme, qué sé yo. Y el árbitro se ve que está cerca, no sé bien, y me molesta. Sí, obviamente estaba hablando del árbitro, pero con mi compañero, con mi capitán, justamente para que él hable con el árbitro, para que yo no le siga insistiendo. Y bueno, y me termina echando una doble amarilla ahí por... Obviamente la segunda amarilla sí puede ser justa porque digo una palabra, le digo para que deje de jodernos y nada, y me escuchó, se ve, yo en ningún momento pensé en eso porque estaba lejos, estaba discutiendo, como te decía, con mi compañero. Pero bueno, lamentablemente termina siendo una expulsión que perjudicó a mis compañeros. Y que te condiciona una fecha fuera ahora. Sí, obviamente, condiciona una fecha fuera.